barbacoa. Oigo a los niños. Y a un perro. Y veo a alguien. Creo que veo a alguien. Nada de eso es para mí. Lo son los motores rugientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Con la palanca junto a los pilotos intermitentes.
me llevaron ni el peso. Informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. ¿Va en serio? Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. Deténgase de ahí. Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? Vaya, apague esa luz. ¡Sí, señor! Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que hay, quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fergus. Voy para allá.
Escuche. Hay 3 nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la masacre. Así que quiero que se abra paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria Kroll. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? ¡Señor! Los ojos me llaman y estoy a punto de vomitar. ¡Es normal! Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhale. Cuente hasta 4. Exhale. Cuente hasta 4. Y ya está. Mientras le ponen el culo como un tomate los Frankensteins nazis mutantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez lo conseguiremos. Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! ¿Tomando el sol, idiota? Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Como padre e hijo. Bien. Capitán Blaskovich, Gates y Melson, su trabajo es sencillo. Escalan el muro, entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de mierda y nos la abren. Si ven un arma nazi, la cogen. Será mejor que las nuestras. El resto descubriremos desde abajo. Bien, con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino por el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a Calavera y le pegamos un tiro en la cabeza. Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blaskovich. Vaya a la sala de control y abra la puerta. Otro chico al que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy. Un transporte. Más chicos muertos. Lo he visto tantas veces. Maldición. Desde aquí no podemos mover esta viga. Estamos atrapados aquí, Blasco. A ver si puede apartar la viga desde su posición. ¡Señor! ¡Igual puede usar esto para forzarlo! Vale, muchachos, apartados. Sí, señor. ¿Eres creyente de verdad? Lista del sur. Será mejor que salten, chicos. Usted primero, Wyatt. ¿Vas a misa los domingos? Sí, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay curas por ahí? Sí. Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. ¡El herido! ¡Y Rubio! ¡Arriba! ¡Venga aquí, ¡Le tengo! ¿Qué rollo es este?
Aquí abajo hay cenizas. Sí, están rotos. Un montón de cenizas. Wyatt, intente abrir esa puerta. ¡Vamos! Oh, Dios mío. ¿Ve esas tuberías? Dios mío. ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? Parece una especie de habitación incineradora. ¿Pero qué acaba de hacer? ¡Lo siento! ¡Creía que era para la puerta! ¡Has activado los incineradores! ¡Vamos, vamos, apaga vamos! ¡Las vías sociales! ¡Mierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres salir? ¡Estamos jodidos! ¡Lo siento mucho! Hay una cerradura. ¡Blaskovich, busque la llave! ¡Ya se entiende! ¡Puede que eso no pase! ¡Aprisa, Blasco! ¡Consiga la llave! ¡Vuelva! ¡Y abra este maldito cofre! Todo eso. Blaskovich, señor, había visto. En posición, mantente la calma. Demasiados, general. ¿Cómo está la cuenta? ¿Todo el mundo sigue vivo? Afirmativo. Incineradores apagados. ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. No se abrirá desde este lado. Un momento. Oigo a alguien ahí fuera. ¡Alguien se acerca! ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! Recobra la compostura, soldado. La gente muere. Se acaba de pasar un tiempo muerto en una trinchera. Y al machacado, usted se ha endurecido. Y eso es lo que cuenta todo lo demás. Están haciendo aquí dentro. Tantos compatriotas asesinados. Que perdí la cuenta. Hace mucho que practico su idioma. Es una lengua en extinción. Usted ya lo he visto. Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Me gustan los ojos de este. ¡No se atreva ni a tocarlo! Me gustan los suyos también. Los de este no. Ya los han estropeado. ¡Qué lástima! Capitán Blaskovich, ayúdeme a elegir, en su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares
sería mejor para ayudarme en mi investigación. No tengo espacio para muestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere. Crisección. Sí, una lección astuta. Oh, inmaculado, muestras frescas y blandas, tejidos adiposos, intactos. ¡Me salvará! ¡No, señor! ¡Sé que puede hacerlo! ¡Señor! El general Calavera. Hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo. Pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Tenemos que acabar con esas toberas del incinerador. Use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpes. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Dios! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? ¿Por qué me odias? No sé cuándo van a caer estas tuberías. ¡No estamos buscando para los que sufran! ¡Es un puto desnudo! ¡Estamos abriendo esa ventana! ¡Venga aquí! ¡Le quitaré las esposas! ¿De dónde moriremos? ¡Vamos, Blasco! Yo iré a ver a mis rotos y usted abre esa maldita ventana. ¡Puente la caja de controles que hay junto a la ventana! ¡Sálvame! Nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamki. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego.
Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznica. Budził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wiem. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. Moja córka, ja tylko daję tajemne słowo. Tato! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Extraña sensación. Atrapado en mi cuerpo. Me desmayo. No percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Bolonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre, el loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, gruselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Unsere Befehle lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was macht mit der hier? Keine Ahnung. Bringst du den Keller? Von der Kommandant!
Bitte! Jesteś żołnierzem? Musisz walczyć. Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowicz. Ranger, ejército. USA, USA. Perdón, mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? A donde sea. Es 1960. ¿1960? Sí. Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La guerra acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. Por todas. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Por la... ¡Boom! ¡Bomba atómica! Se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. Sí. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. ¡No, no, no! Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen los nazis. ¿Y quién sabe dónde los retienen? Te explicaré cómo funciona. Te voy a hacer una pregunta. Y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria. Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia! ¿Dónde están? En Berlín, la prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! No, gotowy, gotowy.
Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. Y protégenos. Nadie. Tuyo. En un tren a Berlín. Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbahnführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise.
ein Nicht-Arier gewesen wäre, hätten sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bo, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. ¿William? Sí. ¿Es para mí? Oh. Sí. ¿Sabes que solo hay una cama? Sí. ¿No te importa compartir? A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir algo bueno. Sé a dónde ir. Una forma de entrar en la prisión de Einstein. Hay un hotel, está en la misma calle que la central de la policía secreta. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Einstein. Si siguen con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto en los nazis, es que vanidad no les falta. Wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir los. Ja.
El B2, vamos a sacar a los monstruos de la jaula. Estaba listo para la siesta eterna. Iba y aparece de la nada este cabronazo matanazis. ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovich? Deja que lo haga yo.
Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando las cosas, Fergus. Bueno, larguémonos y matemos. Hasta el último nazi que nos crucemos. ¡Eh! ¡Cuidado con esa puerta! Aquí vienen. Blaskovich, ¿puede llegar a esa trampilla? Quizás sea una salida. Yeah. ¡Suba al respiradero! Usted y yo, Blaskovich, vamos a salir cagando leches de aquí ya mismo. ¿Está bien un perezoso, BJ? ¿Sería un perezoso no matar a nazis? Casi hemos salido, así que no se vaya a morir o algo. ¡Tú a callar! Vaya, se puede pasar por aquí. No me puedo creer que consiguieras escapar. ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Tienen ojos por todas partes siguiéndonos. Si fuera de noche sería más fácil. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau es difícil. Ya lo intentaron antes. El cielo está despejado, qué suerte. Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión.
Vale, estén alerta. Esto tiene dos partes. Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto. ¿En posición? ¡Ya! ¡Va, va, va! Mientras sigamos en esta neblina, nadie nos verá. Bueno, y la segunda parte. Vamos a saltar, no duden. Háganlo. En cuanto lleguen al agua, contengan la respiración y síganme nadando. Hagan lo que hagan, sigan bajo el agua. Si emergen, estamos todos muertos. Hay nazis por todas partes. No lo piensen. ¡Salten! Suéltalo, Max, con delicadeza. Tranquilo, capitán. Este es Klaus. Es un aliado. Era nazi, pero tranquilo, ya no. Tranquilo, Tony. ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble. B.J. Blaskovich, solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Fergus. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la boya. Y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué estás haciendo aquí? Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido 3 meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de Eisenwald. Y tú estabas fuera de juego. He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Me informaron mal, como siempre. No sabes ni quién eres. Variable anómala, vaya. No he tenido en cuenta nada de esto. Y tendré que revisar todo el modelo. ¡Muchísimas gracias! Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí... Creo que vamos a hacer grandes cosas. Ya sabes, lo de antes. Tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccarat Johnny. No es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento. Como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgulloso en su momento. Quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. Max no habla muy bien tu idioma, pero conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada y sabe que nos costará sacarla adelante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace 2 días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé?
Muchas gracias, Capitán Blaskovich. ¿Listo para una misión? Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el Centro de Investigación London Náutica. Con el Capitán Blaskovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el círculo de Kreisau. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos. Y acabaremos con Calavera de una vez. ¿Creen que se acabó la guerra? ¿Que somos débiles? ¿Que no? Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Los tienes bien puestos, Bobby Brand. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Heil Hitler! Heil Hitler. Nazi cretino. Esa desgracia de edificio es el London Náutica. Esto era el centro de Londres. Aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda. Hacen todo lo que se les antoja. Lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera. Aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Anya está a la escucha en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Blaskovich. Haz que esto valga la pena. Creo que he encontrado algo. Dime, ¿qué ves? Antiguos artefactos. Sumamente tecnológicos. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? Dad, Jisoo, Dog, Abel, apóstrofe, Abel, Tar, espacio, Jockey, Eaton, Charlie, Howe, Uncle Dog. Puede que haya algo en nuestros archivos, Anya. A ver si encuentras alguna referencia a Dad Jisoo. Recibida. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella, Blaskovich. Buen ojo. Asegúrate de traer todas las cosas Dad Jisoo que puedas. Entendido.
los helicópteros. Esto aquí solo es ingeniería. Mi M. ¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por muerta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer en dolor. El peor de mi vida, sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastré. Me encontraron 3 días después en una cuneta. Largos meses en la cama de un hospital de Grisa. Me metían tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. Porque he aprendido a volar. Esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dad Jesuit? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Blaskovich, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan, así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Dad Jesuit en Polonia durante la guerra.
Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. Pues asustas a Max. Lo siento, pero no sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo, nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años, su esposa y él. Fue un padre bastante bueno para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Rogó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición, maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa, Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soldado Wyatt. Él debería estar aquí, no yo. Era joven, tenía potencial, podría habernos dado un futuro. Usted y yo somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir, lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico Blasco y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda a Prendergast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo, eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? Está bueno. ¿Cereza? No. No, gracias. Ibercemento. El material de construcción esencial del Reich. Está basado en la tecnología Dat-Yishud. Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. Y ¿veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece 3 veces en los documentos de los Dat-Yishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajos forzados en Velika, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el ibercemento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Dat-Yishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor, es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blaskovich?
Qué estúpido. Qué arrogante fui. Nadie está preparado para algo como esto. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Er sieht wie ein Schwerarbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. ¿Llevas mucho? Ya no recuerdo cuántos. Semanas, meses, quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado Seth Roth. He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque 4. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme adecuado. Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Sé dónde está tu mujer. ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy en el mismo bloque que ella. ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo. Vale, a prisa. Wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blazkowicz. Cuídate mucho. Cuidarme. Rotes Tor, Gefangener. John, ich bin Felix dran. Du bist immer noch draußen. He oído grandes sitios como este: Auschwitz, Buchenwald, este oeste.
amigos. Oye, ¿no habrás visto a mi hija? ¿Seth Roth? Mira este Simpson, qué musculoso, un físico hecho para el combate. ¿Es Roth? Aún no sé cómo, pero sabe que soy Seth Roth. Es un tal Jisoo, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarle. ¿Ha venido a rescatarme? Es maravilloso. Ha venido a rescatarme. Bueno, pues rescate los Simpson y váyase, no pierda tiempo. Te he jurado no traicionar nunca los secretos de los Dad Jisoo. ¡Por cuerno! La gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción. Mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. Le propongo lo siguiente. Ayúdame a acabar con este sitio y les ayudaré a usted y a sus camaradas a sentarse en el trono del poder. Hecho. He estado pensando en algo. Esa máquina se mueve gracias a tecnología Jisoo. La conozco muy bien. Ahora esto. No lo mire así. Con esto puedo controlar esa máquina, abrir las puertas de este lugar, liberarlos a todos. Solo me falta una parte más. ¿Qué parte? La fuente de alimentación. Ahora, esa máquina. Bueno, su sistema eléctrico está alimentado por una batería electrónica. Encontrará una igual en la estación de servicio del edificio de mando del campamento. Está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los balcones de los guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentre el módulo de control. Desactive los sistemas y vuelva a verme. A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia, sin violencia. Un ligero desajuste en los componentes lo desestabiliza todo. Se desgasta la solidez y se desarrolla el MOA. ¿Y los sistemas de seguridad? Está hecho. Bien, Simpson. ¿Cómo se llama Jim? Blazkowicz, sí, Blazkowicz. Con los sistemas de seguridad desactivados, puede cruzar la puerta, volver a la fábrica y entrar por la puerta azul del bloque 6, donde se encuentra el edificio de mando. Entre sin creer y consiga la batería. Dese prisa antes de que se den cuenta de lo que ha hecho. Dejadslag a Jingle. Buena suerte. Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Allein. Noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Seinem Abzeichen zu erteilen ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Und Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm. Allen Insassen vom Block 4. Und eine eindrückliche Warnungszeit für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmiert sie an Faust. Jawohl, Herr Kommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder wie stark dieses Ort ist. Mach, was du willst. Denn gestern was pensando. Ist du wie mein Gegner. Weitermachen, Herr Faust! Batterie! Tome, la batteria! La batteria la tiene! Was soll das? Wollt ihr deinen Befehl, verdammter Blechweiber?
ríndalo. Te desollaré. Ni te descuartizaré. Te prometo lo que está haré. Y al final, alimentaré el horno con tu carne. Siento, grandullón. Y ahora limpárelos. ¿Entiendes, Simpson? Volvemos al campamento. Y abrimos la puerta del garaje, robamos un vehículo y rompemos las verjas. ¡Vamos! ¡Estoy abriendo las puertas, señor Blazkowicz! ¡Protéjalo, señor Blazkowicz! Thank you.
Nadie deja mi campamento. Odio ser cumplidos, perro. Puede que haya subestimado la utilidad de su siniesco físico, señor Blaskovich. Dadji Shud, dígame, ¿qué es? Dadji Shud es una antigua sociedad mística. Durante milenios hemos funcionado en el máximo secreto, hasta ahora. ¿Y qué hace usted? ¿Reza? No, Mamulu, nosotros no rezamos, inventamos cosas, Mamulu. La tecnología desarrollada por Dadji Shud está siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado, y es muy peligrosa en las manos equivocadas. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo lo que han conseguido, todo se ha basado en nuestros conocimientos, pero ese no era el único refugio. Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo. Cientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis. Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia. Ahora puedo abrirle las puertas de un lugar así. Llegar a él será todo un reto. ¿Qué costará, sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del Océano Atlántico. Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad. Eso es todo. ¿Robar un maldito submarino nazi? ¿Eso es lo que propone? ¿Crees que está loco? Sé cómo conseguir un submarino, pero para mi plan necesito hacer funcionar esto. ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Dadji Shud. Lo hago con los ojos cerrados. Bien. Necesitaríamos también algunas funciones adicionales. Le prepararé una especificación. Blaskovich, échale una mano si eres tan amable. Cree, Blaskovich. Busco el soldador. ¿Lo ha visto? No creo. Espere, no, tiene razón. Tenía intención de arreglar las barandillas de la entrada secreta de la fuente. Ese maldito trasto se me cayó al agua. Estoy un poco ocupado. Así que si quiere el soldador, adelante, póngase a nadar. William. ¿Tienes un momento? Es tu flaske, ¿ves que sea? Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? Quiero esto contigo. Como ahora. Siempre. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con vuestros asuntos, ¡os vamos! Pero no hoy. Escucha mi voz, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles de alcantarillado. Los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de Berlín. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta. Una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. ¿Se ha librado de ellos? ¿Le sigue alguien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? Tengo un contacto que lleva remesas a los astilleros. ¿Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Suministran las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Tú te escondes en él. Horst lo pondrá en el suministro principal. Y despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Zed. Si se interpone un marino. Bang, bang, boom. Vamos, hombre. Yo cargo con el peso. Usted solo aguante. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio.
oscuridad los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. Eso está hecho. Claro que sí. Mantenga el canal abierto, Blaskovich. Estamos en camino. Seguimos su señal. ¿Sabe lo que tiene aquí, Capitán Blaskovich? Este es el Washammer, la joya de la flota de submarinos nazis. Hay un cañón nuclear en ese barco. O, mejor dicho, nuestro cañón nuclear. Era duro el capitán hijo de puta de ese magnífico submarino. Hay que reconocérselo. Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba. ¿No disparará? Bueno, las ojivas nucleares no. Con las ganas que tenía yo de meterle a Calavera una bomba atómica por la garganta. A por las claves de descifrado. En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la Tierra. Se guardan en la base lunar nazi. Los capitanes se las tienen que aprender de memoria. La base lunar es la instalación más segura de los nazis, es ahí donde hacen sus investigaciones más secretas. ¿Qué quiere decir? Sí, Anya y Caroline están trabajando en ello ahora. Entalag, aquí estamos. Así es como pasamos en un hola y adiós. Mi padre me enseñó esta rima de pequeño. Hay muchas otras para sitios diferentes. Me sé lo que habla cada uno. ¿Cree que con eso cambia algo? Mejor que te eches de medio. Corre. Ay, qué jorobarse. Señor Blaskovich, por favor, llévenos dentro. Vale, como dicen ustedes, que empiece el espectáculo. Estaba esperando que llegara este momento. Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra. Pero todo ocurrió muy deprisa. Mataron a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron. Sí, habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis. Y por un tiempo hubo esperanza, hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas. Vaya, entonces la esperanza desapareció. Me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los Dab Yishud se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad. Y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo. Déjeme ver. Advertencia. Bla, 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 más, y ya está. ¿Eh? Hay una cámara de transición a la sala principal. Un momento, ¿cómo que advertencia? Vaya, las instrucciones son antiguas y borrosas. Esto es para llegar a la sala principal. No reconozco los símbolos. Déjeme ver. Blaskovich. Ahora debería ir usted, Blasco. Le cobro la retaguardia. Cambio muy bueno es este lugar.
poderoso. Investigación magnética. Casi me cago en los pantalones cuando esa cosa... ¿Eh? ¡Ahí! Este es el prisma de Jishut que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Las ve? Ahí, ahí arriba. Y ahora ascendemos. ¡Arriba, Simpson! No está mal, pero no está mal, Jingle. ¿No es Seth Lord un genio? Contesa, habla. ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. Anya, es un tren de transporte de tropas del Frente Africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de supersoldaten de última generación de Calavera. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos supersoldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe. Robamos su identidad y la usamos para que Blaskovich ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. Vale, sí, vale, pero ¿cómo? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es muy potente. Podríamos llamarlo uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto detendrá cualquier cosa. Excelente. Salid enseguida. Ese tren está de camino. Mierda. Sé lo que está pensando Blasco. Ni hablar, esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. Pero fíjese, maldita sea, qué monstruosidad de puente. La autopista nazi al Frente Africano. Una maldita herramienta de genocidio. El tren llegará al puente en cualquier momento. ¡Ya la ha oído, Blasco! ¡Espere! ¡Ahora! ¡Prepare el arma y... ¡Está a punto de llegar! Tengo los papeles. ¿Y ahora?
Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche de London Náutica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en cabina. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de descifrado nuclear. ¿Puede mejorar la señal? Blaskovich, ¿me oyes? ¿Cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna. Cuidado con esa boca. Se la voy a lavar con jabón. A ver, Blaskovich, el objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando. Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial e ir hasta allí a pie, por la superficie lunar. Afirmativo. Creo en ti, William. Veamos, traje espacial. A punto de caminar por la superficie lunar. No es para tanto. Recuerdo este momento, en el campamento. La conocía bien, era fuerte, tenía una voluntad de hierro, sin familia, todos muertos. Tenía fe la sostuvo. No puedo creer con tal certidumbre. Para mí debe haber duda en todo, de lo contrario no queda espacio para las preguntas, para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. ¿Pero es usted creyente? No, a menudo me pregunto qué clase de Dios aprobaría un sufrimiento como este. Y me cuestiono si mi fe está bien encaminada. Quizá nos pone a prueba. Bah, si es una prueba, no la estamos superando. Thank you.
Vale. Imprimiendo las claves de descifrado. Bien hecho, Blazkowicz. Ahora hazme el favor de volver a la Tierra, William. Klaus está en Londres. Él te llevará de vuelta a Berlín cuando aterrice. Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Verstanden, Transportier. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammt, vermisst! Wer ist denn da? Transportier, entfernen Sie sich. Transportier 4. La de cosas que he visto en mi vida. Mierda que te revuelve el estómago. Que te hace encanecer. Bien, Capitán Vaquero, vale. Aquí tu colega Klaus Kreutz en el coche de camino a London Nautica. Cambio. Trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa. Cambio. He visto un millar de batallas. ¡El London Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te disparan a ti! He visto ponerse el sol en los cinco continentes. He visto elevarse el polvo de la superficie de la luna. Pero yo solo quiero volver a verte. Luz solar, aire frío. Sigues vivo, al parecer. Tenemos el mismo nombre. Wilhelm. Pero... Me llama Calavera.
no me gusta. Soy un hombre feliz. ¿Lo ve? Ese nombre no es correcto. Dígalo bien. Blaskovich, odio decir esto, pero estamos hasta el cuello. No hay tiempo de montar ninguna defensa. Voy con la radio portátil. ¡Han entrado! Y ahora te meto en el coche que debemos conducir. Vamos hasta abajo y sin frenos, Vaquero Johnny. Espero que volvamos a casa. Berlín. Responde, Berlín. ¿Cuál es tu situación? La cosa va a peor. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Esta zona está invadida por los hombres de Calavera. Creo que los dirige su vieja amiga, Frau Engel. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. Caroline está conmigo. Nos hemos refugiado en el hangar del helicóptero. Atrapados, nazis por todas partes. No sé dónde están los demás. Algunos están muertos, otros resisten. Es solo cuestión de tiempo que nos encuentren a todos. Lo siento, Anya. Ojalá hubieses visto Mesquite al amanecer. Quería llevarte allí. Los números. Hoy el número de consecuencias es 19. Un número primo, ¿por qué no? Para que cuadre los cálculos, cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos. Es un promedio y así ganaremos. He sido habilidosa con lo que me has enseñado. 11 habilidades. ¿Te lo he agradecido? No recuerdo si le he dado las gracias. Debería darle las gracias al hombre que es mi amigo, pero he acumulado otros 7 por otros medios antes de este día. Tengo prisa de encontrar a Fergus y a Caroline. Deberías venir conmigo. ¿Y faltar a mi modelo? El modelo es leal a la causalidad universal. Me pides que me rebele contra las leyes de la naturaleza. ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo y duro. No sé cómo lo soportará tu cabeza. La mía está próxima a su fin. Me alegro de haber encontrado un amigo. Quizá allí puedas hacer algo con el problema de los nazis.
Por favor, intenta que no liquiden a Fergus. Va sin munición y está casi indefenso. Pobre. ¿Qué está diciendo de mí? ¡Ya! ¡La madre que me parió! ¡Lo ha conseguido! ¡Suben, chicos! ¡Tenemos trabajo! ¡Hay gente que salvar! ¡Esto no ha acabado! Marino está en posición. Todo va según lo planeado. Londres, Gibraltar, la luna, el trabajo de millones de hombres honrados, destruido por unos saboteadores insensatos. Y ahora atacáis los propios cimientos de la civilización. ¿Por qué? Vuestros órganos han sido contratados tan incorrectivas. A medida que la teta respasmina sintética y mira tu sistema nervioso desactivando tus facultades motoras, te costará cada vez más moverlo. Ya está. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Wirklich? Ich liebe Geschenke. Zeig es mir. Dir zeige ich doch alles. Darf ich ihn für dich aufschneiden? ¡Cortex cerebral!
venganza no cesa. Aún no. No hasta que ella esté a salvo. Tu problema. Seth nos sacó de las celdas, pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta. Me alegro de verte, Blaskovich. Es bueno tenerte cerca. ¡Salgamos de aquí, Kinderle! ¡Vamos! ¡Life, life! ¡Dale! ¡Ay, Dios! Este es el fracasón. Blaskovich, ayúdame a subir. Ah, gracias. Te sacaremos de... Iremos a alguna parte. Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo. No son para nosotros. ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted. Nos hemos visto antes. Creo que hoy nos vemos por última vez. Capitán Blaskovich. Sigue luchando después de todos estos años. Recuerdo a su amigo. Me deleito en su recuerdo. ¿Se acuerda de él? En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión. Debemos aprender que es un instinto sin sentido. No es apropiado para la raza de los amos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sobre la placa! Al final seremos juzgados, no por lo que hemos destruido, sino por lo que hemos creado. Alcanza a comprender su esplendor, la inteligencia del cerebro humano fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina. Limpia la habitación.
Vaya. ¿Está ahí? Capitán, lo he intentado. Siento haberle disparado. No puedo controlar mis actos. No puedo vivir así. Tiene que ponerle fin a esto. Soldado, ha sido un honor servir a su lado.
elegido bien, Capitán Blazkowicz. Este es bueno. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Nunca me arrodillo de que usted se le destriparé de pie. Enviádmelos.